Marcelo pertenece a lo que yo llamo la primera generación de postdictadura. Samantha trabajó fuertemente el cuento corto, prácticamente en toda su producción literaria, salvo en esa novela terrorífica e impresionante que es Distancia de rescate, que de todas formas es una novela muy breve. Empezó con un libro de cuentos, El núcleo del disturbio, que se fue instalando en un boca a boca. Es un caso extraño en ese sentido, no tan extraño, es un ejemplo de lo que fue pasando a comienzos del 2000, cuando en el 2003, 2004, 2005, entre jóvenes empezó a circular una nueva narrativa, empezaron a leer y a releer una nueva narrativa que había circulado fugazmente pero con mucha intensidad en los 90, por ejemplo con El muchacho peronista, la primera novela de Marcelo Figueras, que fue una novela que tuvo mucha repercusión y mucho éxito entre los lectores jóvenes en los 90. Y entonces en estos comienzos del 2000 se empezó a leer hacia atrás, se empezó a releer todo eso, o los nuevos jóvenes empezaron a leer a los jóvenes que escribían en los 90. Y también Samantha empezó a correr en un suave pero muy intenso boca a boca que la volvió un raro bestseller de saldo. El núcleo del disturbio, su primer libro de cuentos, fue un bestseller de saldo. O sea, se publicó, se saldó porque la política, ustedes saben, de los editoriales de grandes o de este tipo de editoriales, no suele ser la de apostar a que el libro permanezca, sino que después de los 3 meses de novedades se manda a los estantes, no se vende, se salda, se acabó. Pero cuando se saldó, se agotó prácticamente enseguida porque ya había un enorme número de fans buscándolo. Un enorme número, me refiero a un enorme número de culto. No estoy diciendo que era un bestseller enorme, porque en ese momento además la literatura argentina no lo producía. Rápidamente tuvo el reconocimiento de sus pares como cuentista y yo creo que se fue instalando un poco desde ahí. Ganó con su segundo libro, Pájaros en la Boca, el premio Casa de las Américas y después publicó Distancia de rescate, que es esta novela, y ahora acaba de publicar Siete casas vacías, que salió en Buenos Aires en esta colección dedicada al cuento, que es Páginas de Espuma. Marcelo Figueras es un escritor que aparece con mucha fuerza a comienzos de los 90 y que yo considero uno de los escritores fundacionales de la nueva narrativa. En Los prisioneros de la Torre yo lo pongo a Marcelo con El muchacho peronista, junto con, por distintos motivos, junto con Forn, con Nadar de noche, con el Ignacio Apolo de Memoria falsa y el Restman de este Rapado, los pongo, Historia argentina de Rodrigo Fresán, pongo esos libros como libros fundacionales por distintos motivos, de características muy fuertes, que la nueva narrativa continuó. La narrativa de Marcelo se diferencia bastante de otras narrativas por apostar mucho a la novela. Marcelo además ha incursionado mucho en el guión cinematográfico, tiene incluso una de sus novelas, Kamchatka, que nació de un guión propio, que es una de las cosas que después te voy a preguntar, este pasaje guión-novela o novela-guión, porque le han pasado las dos cosas. También ha hecho adaptaciones de novelas ajenas. Y hay una característica que ya está desde El muchacho peronista, que es una enorme proliferación de la imaginación y la ficción. Es un escritor de historias adentro de historias, adentro de historias. Es un escritor que tiene algo muy fuerte con esto. A mí a veces me hace acordar, cuando yo leí El muchacho peronista, que confieso que lo leí tarde, y voy a confesar que lo leí tarde además, por ese tonto prejuicio académico, la década del 90 me tocó al principio tonta y atravesada por los prejuicios Facultad de Filosofía y Letras, por los cuales si un libro tenía éxito no había que leerlo. Entonces cuando lo leo después me doy cuenta de que hay mucho de ese clima Tim Burton, el clima de Big Fish, por ejemplo, ese clima de la proliferación imaginativa de relato que tiene un poder muy particular. Marcelo escribe El muchacho peronista, donde ya está haciendo una relación entre la imaginación y la historia, escribe después, bueno, no sé si lo voy a decir bien por orden, pero Kamchatka, que creo que sale de la novela que sale después. El espía del tiempo, después Kamchatka, después esta novela que les digo, Aquarium, La batalla del
espinos que tienen de modos muy diferentes tanto la batalla del calentamiento como el rey de los espinos y de otro modo el muchacho peronista, cruces muy particulares con la historia argentina. Bueno, creo que hecho todo esto podemos ver si, como acá suele pasar que las preguntas vienen mucho de los estudiantes, esto es una charla, es un diálogo. Nosotros tenemos algunas preguntas, pero le damos la palabra a la gente, a ver si alguien quiere romper el hielo por ahí. Ah, sí, perdón, una cosa importante. Nos piden que las preguntas sean con micrófono, porque si no, después esto se está grabando para la biblioteca de la facultad y si no, después no sale. Por acá había visto una mano. ¿Yo había visto una mano levantada por acá? Ahora te dije micrófono, la gente se abatata. Bueno, no, vamos a hacer así. La gente que no tiene ganas de usar el micrófono, lo digo yo también por el micrófono. Pues, se repite la pregunta. Vamos. Ya está, no tienen que hablar por el micrófono. A ver, sí. ¿Querés micrófono? La pregunta que habíamos planteado para Samantha. En relación con el libro, si
si lo tenía todo o lo fue haciendo de a poco, y además esto de que hay muchos mundos creados, y la compañera pregunta si esto no tiene que haber sido pensado primero para después poder escribirlo. ¿Está bien? Una cosa es la anécdota, digamos, es la historia particular que está contada en el libro, y otra cosa es la clase de historia. En algún sentido es el libro que siempre imaginé que iba a escribir desde pequeñito, porque básicamente me enamoré muy temprano de la literatura y muy temprano me dije, por lo menos, que quería ser escritor y que quería pasar el resto de mi vida hilando ese tipo de historias, y obviamente las historias en las que yo pensaba cuando decía quiero ser escritor tenían que ver con los géneros, tenían que ver con la aventura, con la ciencia ficción, con los piratas, con el western, con el terror, con todas esas cuestiones. ¿Y qué pasó? Bueno, después uno crece y se pone tonto, inevitablemente, y se pone fatuo, y al mismo tiempo se llena de miedos, se carga de miedos. Yo siempre tengo una relación afectuosa cierta con todos mis libros, pero al mismo tiempo pienso que el muchacho peronista, tengo la sensación de que el muchacho peronista y la espía del tiempo son dos libros asfixiantes en algunos sentidos, porque a mí me asfixiaba un poco el peso de la tradición, sobre todo literaria argentina. Una especie de deber ser, así, la mano sombra maldita de Borges y ese tipo de cosas. Y asfixiantes en el sentido de que no me dejaban respirar profundamente, no me dejaban vibrar de otra manera, ¿no? Y ahí por suerte apareció Kamchatka, cuya historia era, digamos, tan fuerte, casi tan dictada, te diría. Fue primero un guión y después una novela que fue escrita casi en una especie de catarata, como si hubiese, tomando algo de lo que vos decías, como si en realidad la hubiese venido pensando toda mi vida y simplemente me tenía que sentar y ya estaba todo claro, ¿no? Entonces Kamchatka para mí fue sacarme ese corset que yo solo me había puesto, y fue permitirme sentir, o sea, esa cosa de decir, uno puede escribir ficción en Argentina y sentir profundamente. Cuando mis sensaciones, más bien, de toda mi formación, era que la literatura argentina es una cosa y todo lo que tiene que ver con las emociones es otro carril, otro universo, otra dimensión, o sea, he aquí lo cerebral, lo puramente libresco, y he aquí las emociones o la vida, ¿no? Como la historia de Kamchatka de una forma me arrolló y me permitió sentir mientras escribía, además de pensar mientras escribía, eso marcó muy fuertemente las otras novelas que yo fui escribiendo, La batalla de calentamiento, Aquarium, etc. Y en un momento aparece, lo que aparece es, ¿y por qué no escribir la historia, o sea, la novela de aventuras que pasé 40 años diciéndome que iba a ser? Y fue eso, ¿no? O sea, reencontrarme con, como diría el Indio Solari, la relación del principio ordenador del placer con la literatura y con la escritura, sobre todo. Entonces, en ese sentido, fue un juego maravilloso. Fue... por acá, porque además me siento muy identificada. No, que le encanta la respuesta porque se nota en el texto ese disfrute de estar escribiendo lo que siempre quiso escribir. Yo leí ese texto, leí La batalla del calentamiento también lo leí con mucho disfrute, pero hace varios años, pero leí El rey de los espinos este verano, mes de enero o fines de diciembre, y verdaderamente era una cosa que no se podía parar, y hay una cosa muy infantil, hay un placer enormemente infantil en dejarse arrollar por un mundo lleno de pasión épica y aventura, ¿no? Sí.
no sé qué decir. Gracias. Eso. Que es, mira, para mí es fundamental, digamos, quizás por esto que te digo de este enamoramiento tan temprano, y en el cual, o sea, pero yo tengo vinculada a la literatura la idea del juego, me parece, y del placer y de la emoción. Me costó, digamos, sacarme a todos los padres de la patria literaria de encima, digamos, para que no me molestaran, no porque me necesitase asesinarlos formalmente, sino que me permitiese un poco retomar esta idea de to play, ¿no? O sea, jugar, escribí básicamente es eso, si no te divertís mientras estás escribiendo, ¿qué puedes pretender de la pobre gente a la que le caiga el ladrillo delante? ¿Cómo fue el proceso de escritura de la novela? ¿Cómo fue el proceso de escritura de la novela? Y después hay una pregunta. Aparte de largo, ¿cuánto tiempo? Bien, una cosa y otra fueron como 3 años, pero aparte lo que tenía también que ver con este principio ordenador del placer. Desde el comienzo, para mí este era un libro con figurita, literalmente hablando. Era un libro que yo quería que hubiese imágenes, un poco como los libros. Conocerán, a pesar de que son muy, muy, muy antiguos, los libros de la colección Robin Hood o muchos otros que marcaron mucho, por lo menos, a mi generación, la primera. ¿Qué necesidad de marcar esas cosas? Necesidad de crítica. Pero entonces fue de pensar en estas figuritas y de buscar mientras todavía la idea de la anécdota estaba absolutamente en ebullición, buscar un ilustrador, o sea, los que tengan el libro de este ilustrador catalán que se llama Ricky Blanco, que es maravilloso, y de conocerme con él, y empezar a diseñar visualmente los personajes a los que yo ya había empezado a escribir, pero solo empezado, había, digamos, un tercio de la novela escrito. Y después mucho fue de descubrimiento, digamos. O sea, para mí siempre mi sensación de escribir se parece mucho, yo siempre la asemejo mucho a lo que significa viajar. Yo adoro viajar, pero bueno, supongo que todos diríamos a todos que nos encanta viajar, pero a todos nos encanta viajar de maneras distintas. Hay gente que necesita tener todo el schedule turístico clarísimo, que ahora sale donde van a estar todas las reservas, los tours contratados, ese tipo de cosas. Yo soy más bien de los que tengo el pasaje de ida, tengo una idea de algunas cosas que quiero ver y básicamente estoy abierto a la aventura. Y lo que primero que hago en ciudad que no conozco es tirar las cosas en el hotel o en el lugar donde esté parando y salir a caminar, cosa que cuando te pasa en Los Ángeles, por ejemplo, puede ser muy complicado. Las Vegas, no te explico. Pero un poco es eso, ¿no? Hay ahí una especie de mapa difuso que me propongo recorrer, y un enorme porcentaje del disfrute del proceso es el descubrimiento de todo lo que falta. Incluso venía pensando en los últimos días que hay una parte importantísima del proceso que yo recién estoy haciendo consciente ahora. No sé cómo lo maneja Samantha, pero uno de repente se enamora o quiere practicar un género o aparece una historia en principio y uno sabe básicamente, cuando tiene una idea de por dónde va a ir, qué es lo que va a escribir. Ahora hay un proceso muy subterráneo, que por lo menos esto es lo que me pasa a mí, es cuando descubro yo por qué estoy escribiendo eso verdaderamente. Que es en todo caso el momento para mí en el cual lo que estoy escribiendo deja de ser un ejercicio de estilo y empieza a ser algo que verdaderamente me compromete. Y nunca, en general, nunca lo sé al principio. Y me gusta sacarlo del registro. Es decir, en cuanto el narrador deja de ser neutro y empieza, por ejemplo, a opinar o a calificar ciertas cosas o a dar vueltas de determinada manera para decirlas, ya empieza de alguna manera a personificarse. Ese es el narrador que a mí no me interesa porque no tiene nada que ver.
sé, dónde vas a poner la cámara, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es lo mismo decir, uso primera y dobló a la derecha, perdón, no es lo mismo decir, el auto dobló a la derecha, que es casi una mirada cenital, ¿no? Vos tenés la cámara arriba y ves el auto dobló a la derecha, que decir, no sé, la señora Julia puso primera y dobló a la derecha, donde la cámara está dentro del auto y vos ves la mano de la mujer, ¿no es cierto? O sea, todo el tiempo estás tomando esas decisiones. Pero ahí el narrador no es ningún personaje, el narrador es simplemente las palabras que te dicen que tenés que estar viendo, el narrador no existe ahí como personaje. Estás vos frente a esa situación, vos lector frente a esa situación, ¿no? Y eso contesta. Y en relación a eso que estás diciendo, ¿lo asocias también con un tema del uso del lenguaje y el tema de por ahí no buscar nada asociado con el rioplatense o un español más neutro, y si este borramiento tiene que ver justamente con cuidar que el lenguaje sea como lo más transparente posible en este acercar, o sea, esa imagen que vos tomás, ¿no? El acercarse al mosquitero hasta borrar el mosquitero. En algún punto el mosquitero es el lenguaje, son las palabras, ¿no? Si para vos eso tiene que ver con una apuesta consciente desde el lenguaje que vos cuidás mucho, o sea, desde a veces sentir que te estás acercando demasiado y empezar a borrar, o si es algo que para vos sale naturalmente. No, no es. Lo pienso desde el lenguaje, pero el lenguaje como el cuidado que hay que tener para que no moleste. Es decir, el lenguaje es como si fuera, o sea, te da la oportunidad casi de poner música de fondo en algún punto en una historia, ¿no? Entonces, cuando el lenguaje desaparece, casi que trabajás en silencio. Cuando el lenguaje aparece, aparece cierta música. O aparece cierto tinte de voz, ¿no? Entonces, un poco ser consciente de eso y poder jugar con eso. Es decir, hay momentos donde el lenguaje te puede hacer un gran favor. ¿Sí? Como esto, por ejemplo, si vos no usaste un adjetivo en toda una historia y al final de todo decís que una pluma es muy blanca, bueno, eso tiene una potencia tremenda, pero para eso tuviste que cuidarte de no poner ningún adjetivo en las 5 páginas anteriores, ¿no? O sea, desapareció por completo la adjetivación. O sea, en realidad me parece que cuando uno escribe todo el tiempo lo que está haciendo palabra tras palabra es decidir qué es lo importante. O sea, qué es lo de verdad valioso para esa historia. Y a partir de ahí, casi, si uno de verdad sabe qué es lo importante en esa historia, ya puede tener data de en dónde hay que poner la luz, en dónde la oscuridad, qué palabras son importantes, qué no, ¿no? Es como una evaluación de tonos de todo el texto. Y para mí casi siempre es importante desaparecer, no solo en la literatura. Para mí todavía está, los espinos todavía está fresco en algún sentido, así que estoy seguro de que algo más, alguna epifanía más va a aparecer. Pero ya me doy cuenta, por ejemplo, de que en un primer momento para mí muy claramente era como reencontrarme con la alegría que yo había asociado germinalmente a lo que significaba la literatura para mí. Narrar algo desde la alegría, de narrar, que era un derivado de la alegría de leer, muy inevitablemente. Fue un proceso también porque decía, bueno, meterse con los géneros, o sea, y esto, hacer aventura, ciencia ficción, piratas, qué sé yo, lo sentía casi como si fuese una falta de responsabilidad, si iba a incurrir una falta de responsabilidad, porque así como decía, las dos primeras novelas en algún sentido me asfixiaban por esa cosa de, uy, la literatura argentina, ¿qué vengo a hacer yo acá? ¿Qué voy a decir? Con las otras, cuando apareció la posibilidad de la emoción, de sentir, hubo una especie de cosa muy catártica de intentar sacarme de adentro dolores muy, muy profundos, ¿no? Lo que va desde Kamchatka a Aquarium, que a pesar de que es una historia que formalmente transcurre durante la segunda intifada entre Israel y Palestina en el año 2000, para mí, digamos, el trasfondo emocional de esto era la Argentina, ¿no? Era la Argentina salvaje del neoliberalismo, era la violencia hacia los pendejos, cabeza negra, juzgados y condenados por exportación de cara, de pincha y de zapatilla.
esto en todo caso lo que me también sea que me sirviera usar el enfrentamiento entre Israel y Palestina, pero para hablar de un dolor que para mí era muy, muy presente, muy de historia argentina presente. Entonces, cuando apareció el deseo del Rey de los Espinos, era de, bueno, ok, ¿por qué no ser irresponsable en este sentido y contar una historia por la mera alegría, el mero placer de contar? Y lo que apareció durante la escritura es la realización de que podía hacerlo todo. ¿Por qué, en todo caso, montarme sobre la alegría de contar determinado tipo de historias llenas de peripecias significaba dejar de mirar el mundo en el que yo estaba inmerso y sobre el que me interesa seguir pensando cada día? Y descubrí que en todo caso podía hacerlo todo, y en ese sentido el Rey de los Espinos para mí es más un punto de partida que un punto de llegada. Decir, puedo hacer la clase de historias que soñé de pequeño, y esto no significa que practicar los géneros pueda ser concebido con una especie de irresponsabilidad o de dar la espalda al mundo que te tocó vivir. Cuando en todo caso los grandes relatos fundacionales de aventuras o de género, qué sé yo, son formas también que tuvieron esos escritores de reflexionar sobre el mundo que les tocó, ¿no? Digo, qué sé yo. Para mí, porque todos los libros de Salgari sobre Sandokan tienen el tema del colonialismo de fondo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hay en Star Wars de fondo que no sea una mirada entre un imperio en asfixiante y la necesidad de romper con ese control omnímodo que por otro lado se ha perfeccionado mucho más desde que salió el primer Star Wars hasta ahora? Pero, entonces, para mí es esto de descubrir que puedo agarrar de la literatura todo lo que me gusta y puedo hacerlo todo al mismo tiempo. No significa que elegir redunde en resignar aspectos del proceso literario o de la ansiedad literaria, sino todo lo contrario. Poder trabajar con capas e incorporar todo lo que a uno lo moviliza dentro de una historia. Preguntar a Samantha si trabajás el tema de que en tus cuentos, no son los de pájaros en la boca, sobre todo, el conflicto parece que va a empezar cuando el cuento termina, en muchos casos, y quería saber si manejabas esta contención, como en la escritura, porque a veces me da la impresión de que los personajes vivieron de una forma, viven y van a seguir viviendo de la misma forma. Y te quería preguntar cómo trabajas esto, si es que estás de acuerdo. Sí, ahora que lo decís, hasta suena casi contradictorio en el buen sentido. Es decir, por un lado, los personajes parecen estar en el mismo estado cuando empieza el texto y cuando termina, pero por otro lado parece que algo tremendo va a pasar y luego va a cambiar todo. Con eso, una vez tuve una discusión con un periodista que me preguntaba por qué a mí me gustaban tanto los finales abiertos. Y entonces yo le pregunté, no me acuerdo de qué cuento estábamos hablando ahora, pero para mí no era un final abierto. Entonces le pregunté, bueno, pero para vos, ¿cómo termina esta historia? Entonces me dijo, bueno, él le pasa tal y cual cosa al personaje, bla, 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 bla. Eso no estaba escrito en el texto. Pero él tenía muy claro cómo iba a terminar, aunque no estuviera escrito en el texto. Entonces le digo, bueno, entonces no, eso no es un final abierto, ¿no? Y esto es un poco la sensación que a mí me gusta trabajar en el final. Es decir, una cosa es lo que no está escrito en el papel, pero igual está en el texto, y otra cosa es lo que no está en ninguno de los dos lados, ¿no? Es decir, claro, para mí la tensión es algo... Es como el primerísimo pacto que hago con el lector. Si yo no tengo tensión, ¿por qué me aprovecharía el tiempo del lector? ¿No? Es un poco también lo que yo exijo para leer, ¿no? Y en el momento en que la tensión se acaba, yo no tengo derecho a seguir narrando. Y la tensión se acaba cuando tanto el escritor como el lector saben perfectamente qué sigue a continuación. O sea, para mí ese es el momento de retirada. Igual está en el texto. Pero bueno, es una elección personal, ¿no? ¿Puedo decir una? Sí, ¿no?
me quedé pensando en una cosa más, perdón. Digo, más allá de lo puramente literario o del recurso literario, lo que yo sentí con Radio Los Espinos también era una especie de pulsión muy, muy clara y muy definitivamente política, en algún sentido. No porque hubiese habido postura política o reflexión sobre la política o sobre la historia, con mayúsculas en otras novelas, pero un poco la sensación era, cuando yo empecé a escribir mis primeras novelas, o sea, no se podía ni hablar de cambiar el mundo, de cambiar nada. Más aún, mis primeras dos novelas son una especie de reflejo o de angustia sobre el hecho de que no puedo cambiar ni la literatura argentina, porque contra este bronce, ¿qué se puede hacer? Las novelas que siguen, de alguna forma, era, bueno, no puedo cambiar los dolores que ya padecimos, no puedo deshacer las pérdidas. Y de repente el Rey de los Espinos, a partir de esta cosa liviana, qué sé yo, era reencontrarme con la posibilidad de la épica. Decir, ah, coño, o sea, tuve que hacer todas estas novelas para llegar a un lugar donde puedo permitirme pensar que sí puedo cambiar mi vida, que sí voy a cambiar mi vida y voy a cambiar el sitio en el que estoy en la medida de mis posibilidades. Nunca va a salir exactamente igual como lo planeé. Pero era un poco esta cosa, permitirse el género épico, es decir, permitirse el deseo de decir, si yo voy a adueñarme de mi propia vida, no sé si voy a cambiar la literatura, pero sí voy a hacer algo, no me voy a quedar simplemente con la idea de, bueno, conseguir sobrevivir mis dolores. Aparte de sobrevivir mis dolores, yo quiero manejar mi existencia en la medida de mi posibilidad. Y eso fue algo que encontré, o sea, que descubrí profundamente político en algún sentido, pero a partir de una novela que parece transitar por otros lados y que sin embargo es una especie de, para mí era una especie de exorcismo anticipado, de decir, no quiero que de acá a pocos años haya una vuelta del neoliberalismo salvaje en Argentina y vamos a padecer otra vez determinado tipo de cosas que deberíamos haber dejado atrás. ¿Como escritor te perjudicó algo este alejamiento que haces vos? O sea, de enfocarte solamente en la ficción y no ya como se venía escribiendo, sino como autorreferencializar del campo literario, de la intertextualidad, y enfocarte directamente en la ficción, así en el campo literario te perjudicó algo. A ver, yo tengo que decir la pregunta, pero acá no sé si te entiendo bien. ¿Como escritor te perjudicó en algo abocarte directamente a la ficción y no? Y no que era, no entendí mucho lo otro. Y no la... lo que estaba preguntando era si él como escritor, ¿no? Sí. Se está produciendo un tipo de literatura que se dedica a la autorreferencialidad del campo literario, ¿no? Por ejemplo, o la intertextualidad. Por ejemplo, Roberto Bolaño, que va citando... La pregunta es entonces si lo perjudicó en algo como escritor abocarse a una ficción que no apostaba ni a la autorreferencialidad ni a la intertextualidad dentro del de propio mundo literario. Ni a las citas intelectuales. Bien. Y en algún sentido yo estoy seguro de que sí me perjudicó, por ejemplo, yo vuelvo loco a mis editores que nunca saben qué carajo voy a hacer después, o sea, porque cada novela no tiene nada que ver con la anterior, e incluso, digo, para mí es como ejercicio involuntario, no es nada que yo pueda controlar, e incluso el muchacho peronista, ya era una novela que hacía lo que no se supone que había que hacer en ese momento. En ese momento los jóvenes que empezábamos a publicar, qué sé yo, había esta... mirada como muy contemporánea sobre la Argentina post-dictadura, era una literatura que estaba llena de intertextualidades con el rock and roll, con los Ray-Ban, con el sushi, con de ese tipo de postmodernidad, y yo salgo con una novela que transcurre en la década del 30, en la cual un pendejo asesina a Perón cuando todos saben que Perón fue asesinado en la década del 30. Ah, bueno, que cuyo protagonista que termina siendo el final de la novela, el primer papa argentino, un chico del barrio de Flores, como de... Jesuita. Y jesuita.
pero, o sea, por suerte es algo que nunca he podido controlar y hasta el final del partido digo, ya me relajo, sé que siempre voy a estar haciendo algo que se supone que no hay que hacer, o sea, en ese momento, porque, no sé, supongo que para mí es parte del reflejo del placer en el sentido de decir, bueno, ¿y ahora con qué me voy a divertir? ¿Y ahora qué es algo que no hice? ¿Con qué no me metí? ¿Con qué? Pero nunca hay, digo, en persona, nunca he conseguido ni establecerme en un género, en un tipo de género, nada por el estilo, que es infinitamente más tranquilizador, por lo pronto, para nuestros editores, este tipo de cosas que uno sabe más o menos de en qué nicho encajarlo, ¿no? Yo la verdad que todavía no tengo ninguno y estoy contento de que así sea, porque ese es un poco mi proceso creativo, no lo puedo evitar. Ahora lo que estoy queriendo ver es una novela de terror, por ejemplo, perdón por incurrir en terrenos más o menos aledaños, pero bueno, de repente surgió así, porque no sé. ¿Por qué no probar si me sale a Stephen King en Argentina cuando me encanta Stephen King? Y bueno, vamos a jugar. Totalmente. Les recuerdo que tenemos como tercera unidad en este programa el problema de la construcción del ominoso y del terror. Y bueno, ahí, en realidad, cosas que hemos visto de Samantha sirven para esto, pero vamos a ver además una novela de terror, una primera novela de un joven llamado Lucas Berrueso, que es Los hombres malos usan sombrero, y vamos a ver Chicos que vuelven de Mariana Enríquez, y vamos a ver al narrador magistral que es Armando Terror, Gustavo Nielsen. Vamos a ver un par de cuentos de Nielsen. Antes de darles la palabra, yo quiero aprovechar la pregunta del compañero que pregunta esto de si como escritor perjudicó, que en definitiva es, perjudicó no estar escribiendo exactamente lo que es cierto canon puede esperar en esta casa, que es la autorreferencialidad, el trabajo de la intertextualidad, cosas que se puede hacer, tampoco tiene nada de malo, o sea, vamos a armar ahora la tontería opuesta de decir que está mal escribir sobre eso, no está ni mal ni bien, simplemente no es de ninguna manera lo único sobre lo que se puede escribir. Pero yo quería retomar la pregunta y preguntarle también a Samantha, porque la respuesta de Marcelo, lo que queda muy claro es que Marcelo fue escribiendo siempre lo que tenía ganas. Y le quería preguntar a Samantha qué lugar tiene, si tiene alguno, el fantasma de la crítica o de lo que a uno le puede perjudicar como escritor, escribir esto o aquello. Sí, creo que sí. Que se entiende tu pregunta. No sé, o sea, en mi caso por ahí lo puedo asociar con un tema de género, ¿no? Esto de escribir cuento. Y que por muchos años fue una especie de esperanza de los editores, donde bueno, me cuidaban porque en algún momento yo iba a crecer, a sentar cabeza y a escribir una novela, claro. Y creo que encima escribí una novela, entre comillas, porque no la considero una novela, aunque se ha publicado así, cuando ya no se lo esperaban, ¿no? Porque ya había escrito demasiados libros de cuentos. Bah, dos, pero estaba ahí muy, digamos, claro, instalada. En realidad lo que escuché desde que empecé a escribir es que el cuento era la manera más incómoda o imposible de entrar a la literatura seria, ¿no? Y la verdad es que no es que desoí eso por una militancia del cuento, o por rebelde, o por probar, simplemente lo que me pasaba y me pasa es que yo le hago mucho caso a las ideas y me parece que las ideas que tengo funcionan para cuento y soy muy sincera con eso, o sea, y es lo que me sale. Entonces escribo cuento, nada más. Todo lo demás se fue dando naturalmente. Y por supuesto, o sea, no fue así, en el sentido que ahora, por ejemplo, en las contratapas, por ejemplo, en la contratapa de Estancia Rescate dice traducida a tantos idiomas. En realidad, todos esos idiomas se los llevó Pájaros en la Boca, ¿no? Distancia de Rescate, que era el libro de cuentos, o sea, fue un segundo libro de cuentos que tradujo a 14 idiomas. Para mí ese no hay que, uno tiene que, pero además hay un tema también de, por ahí es incluso de profesionalización, de qué tan profesional puede ser uno en el área, en
lo que escribe. Yo no me siento profesional en ese sentido. No sé si alguien puede venir y decirme, bueno, mira, para el año que viene necesitamos una novela, me lo han dicho. Para el año que viene necesitamos una novela de entre 250 y 300 páginas que suceda en Buenos Aires, narrada por una mujer, que sea policial. Entonces, bueno, no sé. Fíjate a ver quién te la... O sea, no, yo no sé cómo hacer eso. Lo que no significa que dos o tres años después por ahí la escriba, pero no sé, no me siento, soy poco profesional en ese sentido. Lo que tampoco significa que quien puede responder a eso esté mal que pueda responder a eso, si lo, digamos, cada cual crea como le sale. Pregunta acá, ¿no? Te quería preguntar por la etapa de la memoria en que surge, bueno, la película en sí, es distinta a la que surge Infancia Clandestina. Y me parece que fue muy fuerte para la época, ¿no? Para la lectura en ese momento en que transcurría la memoria, el chico, el riesgo, todo eso, y quería saber cómo fue leída, cómo fue, si te cuestionaron, si no, porque Infancia Clandestina aún en esta época todavía el debate es fuerte, para saber qué está bien, qué está mal. Si se puede cuestionar o no cuestionar, o la actitud de los militantes, ¿no? Me parece una película sumamente lograda. Me acuerdo que era muy joven cuando la leí, que tenía muchos implícitos, ¿no? Y para la época eran demasiados, ¿no? Que ahora cuando la ves retrospectivamente entendés muchas cosas que en esa época joven, muy joven, no veía. Pero quería saber cómo fue recibida en ese sentido. Hablando de hacer cosas que no había que hacer, ¿no? Y, muy claramente, el origen de Kamchatka es buscar una nueva idea para una película con Marcelo Piñeiro, con quien yo venía a hacer la adaptación de Plata Animada de Biblia, que era una experiencia que nos satisfizo mucho a los dos, hacer otra cosa, pero no había, era composición tema libre, no había género, no había ningún límite por ese lado. Y de ciencia ficción, y en el fondo yo tenía esta especie de necesidad física de decir, pero hay mucho más que hablar sobre los 70 que no ha sido dicho, y era un momento espantoso, ¿viste? Para intentar levantar un dedito y decir, discúlpenme, pero voy a hablar otra vez de... y eso de alguna forma llevó a encontrar, si querés, el truco narrativo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo hablar de todo esto de una forma que no...? Porque cuando todo lo que se había hablado en general, toda generalización de injusticia, en general tenía que ver con esta cosa trágica, retomando lo de la violencia que decía Samantha, ¿no? La mostración de determinado tipo de violencia, determinado tipo de tortura, entonces, como que cuando se hablaba de la dictadura tenía que pasar por ahí, ¿no? Había pasado siempre por ahí, y entonces uno tomaba la parte por el todo y decía, no quiero escuchar hablar más de esto porque van a volver a hacer lo mismo, voy a volver a ver otro fusilamiento, otra secuencia de tortura, otra violación, etcétera, etcétera. Entonces el tema era, el deseo era, bueno, ¿cómo hacemos para hablar de esto que no sea tan imperioso, de una forma que no sea tan solo trágica y que permita la risa, que permite el juego en algo que parecía ser tan agua y aceite a ese respecto, ¿no? Entonces ahí es donde surge la mirada del niño, el hecho de la clandestinidad y del tomar, del cambiarse de nombre, el cambiarse de personalidad, cosa que al principio el niño le revienta porque implica dejar su casa, sus amigos, sus juguetes, sus libros, sus historietas. Hasta encontrar que el clic de la clandestinidad es, también estamos jugando con papá y mamá, nos llamamos de otra manera, en vez de ser cowboys, somos pero agentes secretos, pero... Y entonces, encontrar una forma que nos permitía un relato que tenía todas esas vibraciones emocionales, que en un momento te podías cagar de risa, y después cuando llegaba el momento ibas a llorar porque no podías ser un happy end.
de la investigación, yo hablé con cantidad de gente que había estado en la situación de Harry, la situación de los nenes, es decir, hijos de militantes viviendo en la clandestinidad. Y las historias eran imposibles en algún lugar. Cuando vos, si vos te planteas la posibilidad de contar a la nena que la mamá va a salir de la casa y la nena le dice a la mamá, no te olvides que la pastilla sea nula, ¿no? No, queda tranquila. Este tipo de cosas que nos sean imposibles de contar por más que mereciesen ser contadas. Por eso Infancia Clandestina, a mí me gustó mucho, la disfruté mucho, y entendí un poco que digo qué bueno que pudimos correr las barreras que estaban por lo menos hasta acá, hasta de repente, y de repente papá y mamá pueden estar armados, y qué sé yo, decían siempre papá y mamá. Cuando en Kamchatka sentíamos que teníamos que borrar un poco toda la cuestión de también los aspectos de la militancia, porque si no, no se iba a ver lo que queríamos contar, no se iba a sentir lo que queríamos que sintiese, ¿no? Desde el lugar de la inocencia. Puta, tengo la foto de esa mierda del niñito de estos días, no me puedo sacar de la cabeza. Lo veo y veo a mi hijo chiquitito, a mi foto, es un padre del plan. Entonces digo, qué bueno que se pudo, que el país y que la sociedad conseguimos tirar más para atrás las barreras y que de repente podíamos ver esa experiencia, la experiencia de este otro niño en Infancia Clandestina, y que el mayor grado de verdad histórica, en todo caso, no empeñar el fondo de la cuestión, es decir, en algo gran hecho. Sí, yo en un momento te iba a preguntar si eras padre cuando hiciste Kamchatka, porque creo que sí, que eras padre, claro. Sí, hay cosas. Bueno, por aquí. Nada, estaba Paula Zamorani. Aprovecho y cambiamos de Pablo porque no llega el micrófono. Bueno, Paula, hay que agradecerle a Marcelo. Lo dije esto, que Marcelo consiguió los libros, bueno, y ella, ¿no? ella armó la estructura. Por un lado, le quería decir a Samantha que no, cuando el compañero preguntaba por la violencia, yo siempre pensaba en la crueldad más que en la violencia. Pero que me gusta esto que vos dijiste del narrador, porque siempre me pasa que tus cuentos puedo leer uno y tengo que descansar como 3 días, pero que me parecía que había cosas como que estaba bueno contar la crueldad de muchas situaciones cotidianas, los dos que leímos acá, por ahí la crueldad de tener que tener hijos, que haya que casarlos, o la crueldad de que vivimos en Estepa y mujeres desesperadas, o la crueldad de tener que estar llorando, que alguien te abandona, y que está bueno, el modo del narrador, no había pensado de que no estaba el narrador, yo pensaba que no, estaba bueno que estaba. Y después quería preguntar a ambos si leen y escriben poesía y teatro, y si eso les influye de alguna manera en la narrativa. Yo leo muy poca poesía y muy poco teatro. Pero bueno, son distintas artes por ahí que te influencian, ¿no? Por ejemplo, yo me siento muy influenciada por el cine. O también por mi infancia. Uno siempre habla de arte, pero también hay algo también vital que te influencia y te hace dibujar cierto mapa, ¿no? Por las cosas que me pasaron de chica. Vuelvo ahí todo el tiempo. No, ya, poesía, digamos, no leo sistemáticamente, pero a veces aparece sola, ¿no? Me he dado cuenta, releyendo un poco Kamchatka, releyendo un poco Aquarium. En Aquarium hay una poesía de Elizabeth Bishop que se llama El arte de la pérdida, y digamos, hay otra poesía hecha música de Jacques Brel, que son muy, muy estructurantes del relato, ¿no?
y releyendo este Kamchatka porque estoy trabajando en un proyecto para hacer una ópera de cámara con Kamchatka, que se va a estrenar en el Centro Experimental del Colón y en París el año que viene, el fin del año que viene. Entonces, obligado a repasar la cuestión, ahí estaba la arte de la pérdida. Yo hablaba de la arte de la pérdida mucho antes de haberme encontrado con Lisa Bishop, ¿no? Que después de la corporización de esto, o que obviamente yo había estado buscando e intentando expresar de alguna manera, cristalizar de alguna manera sin conocerla, y a veces aparece. Y teatro, no sistemáticamente, como siempre se vuelve a Shakespeare, o sea, cada X, o sea, a veces es medio inevitable para mí, y algún tipo de teatro que en general no tiene mucho que ver con el teatro que se hace acá, ¿no? Pero me gusta mucho, y me encantaría escribir. Muy bueno tener asignaturas pendientes. Ella estaba, yo trato de ir dando la palabra a los que todavía no hablaron y después, sí. ¿Venís o...? Tengo una pregunta para Samantha. Una pregunta para Samantha. Aprovechando que este es un seminario de escritura creativa y que Samantha da talleres literarios desde hace mucho tiempo. Incluso en Berlín. Quería preguntar a Samantha qué cree ella que se puede enseñar, hasta dónde se puede enseñar escribir y qué no. ¿Qué cree Samantha que se puede enseñar, hasta dónde se puede enseñar a escribir y qué no se puede enseñar? A ver, yo creo que se puede enseñar el oficio de la escritura, es decir, todo lo que tiene que ver con las técnicas de escritura y con cómo hacer, cómo poder sacar de una idea el mejor cuento posible. Creo que se puede aprender mucho de eso, mucho, casi hasta llegar a ser un buen escritor. O sea, es mucho más de lo que se cree, que uno puede aprender a escribir. Porque la escritura es un oficio, o sea, no, para mí hay que desacralizar eso, o sea, se puede. Lo que pasa es que, bueno, a partir de ahí, hacer realmente, o sea, encontrar realmente una escritura propia y a poder encontrar algo nuevo, pero sobre todo propio, nuevo en uno mismo, ahí ya hay un aprendizaje un poco más interior, casi diría yo. La buena noticia es que a mí me parece que a veces, o sea, a mí misma me pasaba que cuando empecé a estudiar, empecé a circular por talleres literarios, para mí todo era ejercicio de imitación, me costaba mucho de verdad, no sé, ubicarme o tratar de defenderme en cierta tradición, o sea, realmente estaba absolutamente perdida, pero fue en ese proceso de pulido y de entender y descubrimientos de nuevas zonas que empecé a encontrar mi mundo propio, ¿no? O sea, es como, es la suma de las dos cosas. Por un lado es algo que uno puede no tener al principio, pero en la propia búsqueda y en el propio trabajo de taller lo aprende. ¿Qué sé yo? O lo descubre, claro, lo descubre. Sí, es. Creo, además, me parece que digamos, la elección del taller es todo un tema, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, que es por lo general cuando uno llega a un taller, porque no sé si hay malos talleres, pero seguro no cualquier taller es para cualquiera. Entonces, por un lado, vos deberías saber muy bien digamos, a qué tradición te estás acercando cuando vas al taller de Abelardo Castillo o cuando vas al de Sacomano, pero por otro lado es una edad donde no tenés por qué saber eso, pero podría ser muy peligroso, porque podrían recortarte cosas que no deberían recortar, ¿no? Sí, es complicado, no sé. Pero bueno, también me parece que, por ejemplo, a mí me pasó que, cuento una anécdota familiar, mi mamá dice que una de mis grandes virtudes
pasado por todas las instancias de aprendizaje impoluta. Nunca, como típica cosa que dice la madre, no sabes si te está elogiando o te está destruyendo. Pero yo de verdad sentí que no aprendí nada casi en ningún taller hasta que llegué al taller de Liliana Hecker. Entonces también me parece que cuando uno de verdad encuentra fin con el otro, ahí es que te abrís y decís, bueno, está bien, dale, a ver. Creo que viene por este lado, ¿no? Quizá el mejor ejercicio sería cuando uno empieza ir a varios talleres, ¿no? O sea, no quedarse con uno. Yo me acuerdo que sufrí mucho cuando me fui de mi primer taller porque pensé que irse de ese taller era irse para siempre del mundo literario. No se me ocurría que en el barrio de al lado podía haber otro taller literario. Creía que eso era todo y que abandonar ese taller con el que yo estaba muy peleada era prácticamente abandonar la literatura. Y al mes siguiente estaba en otro taller y todo volvía a empezar. Y volvía a empezar de una manera muy diferente. Algo con respecto a eso del que se puede enseñar y que no. En una nota una vez, creo que era para página, habías dicho algo que me parecía interesante y que justo ahora no salió, pero la cuestión de, obviamente que sí se podía enseñar el oficio, pero que había algo que tiene que ver con una mirada, una manera de mirar el mundo, que eso no se puede enseñar. La buena noticia es que eso es mucho más común, de una manera de mundo medianamente interesante, que de lo que se cree, ¿no? A veces está asociado con el género, como dice Marcelo antes, esto que vengo a aportar yo a la literatura argentina también parte de ahí, ¿qué tengo yo para ver que no se haya visto? Pero si podías profundizar un poco eso de qué es tener una mirada, ¿no? ¿Qué es para vos una mirada del mundo? O eso que sí, es más común de lo que se cree, pero que en algún punto también sabes que, bueno, que, no, que eso no es enseñable, ¿no? Que eso es algo que o está o se descubre o no se descubre. Sí, me complicaste. No lo tengo tan claro, no lo sé. Pero, por ejemplo, con esto que decía Marcelo, que, o sea, a mí me parece que tenés mucho justamente porque es algo que, o sea, por ejemplo, si pensamos en nuestro gran maestro, decís, nunca voy a escribir como Kafka, y no. Claramente, pero Kafka no vive en Buenos Aires en el 2015 y no está viviendo este momento, este proceso particular, en el contexto de una familia particular, con unos amigos particulares. O sea, eso, todo eso con lo que creo que al principio de una carrera o del ejercicio literario uno reniega, porque está todo el tiempo apuntando a los maestros, a las grandes escrituras. Todo eso que te hace único, en realidad es eso lo que va a formar tu mirada particular, ¿no? Tanto se lo elogia a Hemingway por sus frases cortas, y se dice que Hemingway escribe así porque no podía hilar una oración de más de dos líneas. Digamos, son tus propias imposibilidades las que de pronto te hacen encontrar algo nuevo, ¿cierto? Me parece que si intentás pelar todo lo demás, ¿qué es lo que te mantiene despierto por las noches? Es decir, ¿qué es lo que no podrías prescindir? Podrías prescindir de adquirir X cantidad de cosas, practicar también cantidad de géneros, pero digamos, hay algo que casi se te vuelve orgánico, en el sentido de decir, hay algo que te tenés que sacar del cine de alguna manera, hay algo, ya sea porque escribir es tu mejor manera de pensar, o tu mejor manera de sentir, o no sea, de encontrar qué es eso de lo que no podés deshacerte y trabajar desde ahí, ¿no? Es decir, finalmente, no es que yo quiera ser escritor porque me voy a llenar de dinero, es sumamente prestigioso, porque me gustan los policiales, ¿no? Y a lo mejor puedo ser un fanático de los policiales y lo que te mantiene aquí las noches es otra cosa, ¿no? Es un poco encontrar eso que te hace vibrar, eso que necesitas responderte y no tenés mejor una herramienta más, ¿no? Un poco de este proceso de empezar a quitarte todos los prejuicios adquiridos, que te han encajado encima, y si verdaderamente hay algo, hay una pasión, una compulsión, yo voy a encontrar alguna grieta por la que salir. Parece que un poco la voz de uno, en el caso de que finalmente pueda fluir, tiene que ver con sus propias obsesiones y con sus propias pasiones y aquello que a lo que no podrías renunciar. Digo, bueno, esto no sirve, no escribo más.
allí. A ver, es al fondo, así que o vienen o yo. Para Samantha. Sí,
Pero espera, entonces, si hay una conciencia de la centralidad de los personajes femeninos en las historias, que a veces son protagonistas o a veces son cómplices de... O sea, como punto de vista. Como... Desde el punto de vista, sí. Si bien no ha sido llevada al cine, yo creo que hay un corto con Matar a un perro, pero creo que nada más, me parece. Sí hay un proyecto de llevar Un hombre sin suerte al teatro, no sé si has visualizado, aunque... Se estrena en 2 semanas. Ah, que se estrena en 2 semanas y si has visualizado de alguna manera escena, de una manera teatral, algo de ese cuento. Con respecto a las mujeres... No sé, ¿será que soy mujer y es el o sea, yo no creo para nada en la literatura, bueno, uno no puede decir no creo en la literatura femenina, hay algo que es la literatura femenina, que es un género y funciona tan bien, no me interesa ni tengo esa intención, pero bueno, soy mujer y no sé, me interesará esa mirada, no sé muy bien, es algo que hago, es una decisión más bien intuitiva. No sé qué contestarte con eso. Y respecto a las adaptaciones, gracias. No sé, las sufro bastante, o sea, pero también me parece que tengo que como que soltar y eso tiene que pertenecer a otros. Ahora con este Un hombre sin suerte yo no tuve nada que ver con eso, es una adaptación de Osmar Núñez, no sé qué saldrá. ¿Qué sé yo? No los... Cuando escribo, lo único que me importa a mí es el texto que estoy escribiendo. No puedo pensar en qué va a pasar con eso, ni a nivel teatral, ni a nivel visual. No. Bueno, a ver. Sí, hacemos una pregunta más allá al fondo, sí. Sí, a Marcelo. A Marcelo. Si conoce escritores independientes, jóvenes, actuales, actualmente jóvenes, y si conoce la movida de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente, que nació en el 2006, ¿y qué le diría si la conoce, qué opina o qué le diría? Para empezar por ahí, no la conocía. Así que no puedo decir gran cosa al respecto. Yo, por otro lado, soy un lector muy gánico, digamos. Supongo que como le pasa casi a todo el mundo, en alguna época de tu vida te esforzás a leer determinadas cosas que te han dicho, que te han vendido que son importantes por X razones. Trabajás leyendo y bueno, con algunas finalmente compartís y otras te apartás de eso y no generas una especie de propio canon. Yo por suerte ya pasé esa época hace mucho y solo leo lo que digamos, se me cruza por adelante del visor y me genera algún tipo de placer. Entonces no pienso, así como no pienso si cuando voy a elegir un libro no pienso si es un escritor o una escritora. A veces me fascina darme cuenta de que últimamente, o sea, van 9-1, o sea, por cada 9 escritoras leo un escritor, y soy muy feliz así, hay unos escritores impresionantes, estoy hablando en general. Literatura sajona también, o sea, y de repente tiene que ver con determinados mundos. Entonces, yo admito que leo muy poco autor argentino, pero cuando escucho o leo algunas cosas de lo que hace Samantha Schoenberg, entonces voy y leo. He leído a Samantha, así como he leído a Mariana Enríquez, como he leído a Félix Ruzzone, a Germán Maggiori, o sea, cantidad de gente, pero porque. No por algún tipo de obligación, sino porque hay algo de lo que se destila, lo que se dice de ellos o de la clase del mundo que hablan, que a mí me interesa como lector. Ya no como obligación, sino como placer. Y de ese lado no me arrepiento de haberlo leído, que todo lo contrario. Bueno, yo tengo
yo lo pensé, porque no, nosotras también preparamos preguntas, básicamente por si se necesita, y la verdad que una cosa linda que pasa en estos encuentros es esta cantidad de gente y gente que se queda con ganas de seguir hablando. En el trabajo, en lo que fue tu apertura, Marcelo, de la jornada sobre literatura fantástica que organizó el Departamento de Letras este año, que lo envió Marcelo, con un texto que los estudiantes del seminario leyeron alrededor de la literatura fantástica, donde muchas de las cosas que dijiste acá desarrollaron varias. Pero yo quería tomar una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque me parece muy precisa y creo que como taller de escritura creativa nos puede servir. En un momento decís que lo fantástico propone un ejercicio libre pero disciplinado de la imaginación. Estamos ante dos escritores que trabajan de modos muy diferentes, pero trabajan con lo fantástico y en el caso de Marcelo también con lo maravilloso, o sea, con mundos muy, además, a veces fantásticos y a veces directamente muy plenos, muy construidos, pero otros, alternativos. Entonces, yo quería preguntarles a los dos por esta frase. Si podía, en el caso de Marcelo, ampliar, en el caso de Samantha, preguntarle si esta definición, un ejercicio libre pero disciplinado de la imaginación, tiene que ver con lo que ustedes hacen. Bueno, que tiene que ver con lo tuyo, ya sé, pero vos tenés que ampliar. No sé quién quiere primero. Sí, yo estaba pensando en una frase de David Lynch, que él dice que lo único que puede estar diciendo cualquier buena historia todo el tiempo es: este mundo es muy extraño. Claro, y a mí me parece fenomenal porque también tiene que ver con cómo ve uno el mundo, ¿no? Es decir, a veces, no sé, hasta me resulta extraño que digan que escribo literatura fantástica. O sea, por un lado lo reconozco, pero por otro lado, no sé, para mí son cuentos bastante realistas. O sea, tienen que ver también con tu propia, no locura, pero con cómo vos ves el mundo y qué cosas te resultan extrañas o no. Pero seguro es disciplinado, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es decir, y porque tiene que haber una lógica irremediablemente en eso que estás construyendo, ¿no? Y también porque, sobre todo lo extraño, precisa de un control muy realista de todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, si todo es extraño, no puedo poner la mira en ningún lugar. Pero si todo es realista y coherente, de pronto hay un ruido, toda la atención está puesta ahí. Creo, por lo menos yo lo leo en ese orden, el tema del... Que es un poco el mecanismo de Stephen King, ¿no? Digo, esa cosa de otros señores que escribió así muy largo, y sus mundos al principio siempre son tan realistas, tan absolutamente realistas y detallados, obviamente, de una cultura en particular y todo eso, que cuando irrumpe lo extraño, no rechazás ese cuerpo tan exótico porque estás tan involucrado emocionalmente con esos personajes ya que quieres saber qué es lo que va a pasar. O sea, que de repente lo que pasa puede ser una guerra, puede ser una plaga de zombies, pero básicamente quieres saber qué ocurre con su destino. Pensaba que por un lado la apelación a la imaginación que debería ser tan obvia. A mí me parece que en algún sentido también es extraño, se ha hecho extraña en este contexto histórico, ¿no? Cuando durante siglos, o sea, parte de la función de la literatura era eso, de imaginar. Imaginar este mundo que no existe, lenguajes que no existen, civilizaciones que no existen, planetas que no existen, futuros que no sabemos y pasados que no han existido. Era digamos, casi la principal cuerda que uno tenía para tañir en ese instrumento, ¿no? Y cómo de alguna forma se fue despojando esto, y la imaginación casi sí se convirtió en una especie de cuerpo extraño, en determinado tipo de literatura, ¿no? Con esta falsa idea de un cierto reflejo, de cierta intertextualidad, por lo menos para mí, digo, que en todo caso lo que me formó, lo que me hizo mal a la literatura tenía tan claramente que ver con darle cancha más libre posible a la imaginación.
imaginación, por más que, como decía Samantha, obviamente, por más delirante que sea el relato, tiene que tener una lógica interna, que uno trata de plantear en las primeras páginas, obviamente. Pero qué cosa tan maravillosa y que últimamente de repente resulta tan difícil encontrar, ¿no? Este determinado tipo de literatura. O sea, el imaginar lo que no es habitualmente. ¿Cuál es la gracia, digamos, qué sé yo, por ejemplo, la gente que escribe desde el yo también, todo el tiempo? O sea, obviamente no hay escritor que no escriba desde el yo, nadie es civil y tiene 12 personalidades que conviven armónicamente. Pero parte de la gracia de la escritura, por lo menos para mí, es ponerme en pieles que no son la mía, en circunstancias que no son la mía. Digo, por eso hay una especie de pequeño homenaje a, en el Rey de los Espinos a T.H. White, este señor que escribió La espada en la piedra, que era como ustedes, que a lo mejor muchos tienen la película de Disney animada. Eso era cuando yo era niño, la primera generación. Pero esa cosa del Merlín, cuya educación profunda al futuro monarca es transformarlo en otras criaturas vivientes. Es decir, bueno, vos vas a ser el monarca de este mundo, de, bueno, a ver, ¿qué se siente ser pez? ¿Qué se siente ser un halcón y qué se siente ser un pelirrojo? Que es un poco es formación política esencial. Es decir, o sea, ¿cómo podés ejercer el poder si no sabes qué es lo que sienten los demás? Ejercer el poder responsablemente, en todo caso, si no sabes lo que sienten los demás. ¿Y cómo puedes escribir, en todo caso, plantearte escribir, si no querés saber cómo sienten otros, o cómo te sentirías vos en estas circunstancias, en tal época, con otros países? Digo, esto para mí es parte de la riqueza más grande que a mí me ofrece el juego de la literatura. Sí, mientras hablaba yo estaba pensando que la mayor, es muy poca la teoría literaria que se lee acá, que reivindica la imaginación, en general se reivindica la escritura y se la separa, como si además la imaginación no se hiciera con lenguaje, pero se olvida que no se hace solamente, no es solamente un problema de manejo de lenguaje la imaginación. Tal vez Adorno es el tipo que plantea este valor revulsivo y revolucionario de animarse a imaginar un mundo alternativo, un mundo otro, y dice que ahí hay un gesto de disenso, hay un gesto de rebeldía, que nadie se imagina otro mundo si está satisfecho con este, y que entonces imaginar un mundo otro es en sí mismo valioso. Pero realmente no es un tema que acá se valore y tampoco se tiende a valorar la profusión imaginativa, que es algo muy difícil de tener. O sea, ustedes dos son de modos muy distintos escritores de grandes ideas. Y esto de la gran idea, digo, Borges también es un escritor de enormes, grandísimas ideas, pero no es eso en lo que se hace hincapié. Se hace más hincapié en sus trabajos intertextuales, se hace más hincapié en sus trabajos con el lenguaje, en su construcción discursiva de nuevos mundos discursivos, y no en las extraordinarias ideas, ¿no? Yo no digo que lo otro no tenga valor, insisto. Bueno, hemos llegado a las 9, yo creo que tenemos que ir cerrando. Voy a decir algo para los que cursan el seminario, para la próxima clase, además de recordarles a los que cursan, a los que no cursan, que vienen Carlos Camerro y la notable y anciana Angélica Gorodischer a hablar con nosotros, vienen al principio, vienen temprano, a las 5 de la tarde, así que por favor seamos bien puntuales porque Carlos Camerro se tiene que ir. Esperen, quédense un minuto por favor que quiero decir lo que hay que leer. Vamos a trabajar en la segunda parte Mil ojos de Bursi, que está en... Sí, a ver, la... Mínima cosa al respecto, justo se comunicó conmigo Juan José Bursi, pido disculpas, tuve que mandar un mensaje cuando arrancábamos la entrevista porque era eso. Dice que este domingo sale en La Nación una reseña de Los Deseantes, que la lean para que conocer mejor de qué trata el libro. Entonces sugiero, si no les parece mal, postergar esa compra para la otra semana, ¿sí? Lanzamos esta a las islas y damos tiempo a que lean la reseña y conozcan un poco más de cerca el libro de Juan José. Ahí la semana que viene entonces ya...
solitaria. Mis ojos están en el campus. Bueno, vamos a poner en el campus los cuentos de Gustavo Nielsen, que son Playa Quemada, bueno, por ahora Playa Quemada, y Con chicos que vuelven, de Mariana Enríquez, no hubo modo de obtenerlo, ¿verdad? No, está agotado. Está agotado, entonces también vamos a ponerlo en el... Sí, yo no lo traje. Bueno, miren, la próxima clase van entonces Mil Ojos y... Sí, lo tengo. Bueno, lo vamos a subir al campo, pero a lo mejor no tienen tiempo. Es una novela, es muy cortita, pero si tienen tiempo.